Buenas noches, bienvenidos a su programa El Santo. Soy Simón Templar, pero también me puede decir Roger Moore en la Roger. Calle. ¡Roger! ¿Qué pasó, mi Roger? Así. Oye, Camacho, ¿te acuerdas de que decía nuestro compañero Simón Templar El Santo, el espía que me amó? La espía que me amó. Era como el Simón Simonazo, ¿te acuerdas? Sí, así, así era. Señor Pelón, por favor, ¿por qué nos presentas al invitado de hoy que, pues, además de ser nuestro amigo, tiene una trayectoria aquí en Guadalajara muy interesante en la radio? No, bueno, quiero darle la bienvenida al señor Piz Israel Pérez. Oye, muchas gracias. Camarada ya de mil batallas, es más, ya ni sé exactamente por qué estás ahora no, aquí. No, yo no sé ni por qué le sigo hablando. Entonces, me iría un pasito más atrás, pero ahí vamos. Muchas gracias, muchachos. ¿Qué es un honor estar en este, que después de Familia con Chabelo me dicen que es el programa que más funciona en Oye, la televisión ahí hay mexicana. Una anécdota bien bonita que lo voy a comentar más tarde de En Familia con Chabelo con el señor Piz, pero yo te conocí con un programa que aquí en Guadalajara, muy famoso, que fue primero La Suerte del Conejo. No, licuado. El licuado primero. Exactamente. Y ese programa lo hacían antes de RMX, ¿lo hacían en imagen o dónde? No, justo arrancó con RMX, que era una estación que arrancó aquí en Guadalajara y que luego tuvo varias más, llegó a la Ciudad de México, yo ya no estuve cuando estaba en la Ciudad de México, pero en Guadalajara arrancamos con Licuado, luego vino La Suerte del Conejo. Y luego Puerto Chipotle, que fue el último proyecto que hicimos. Pero era una idea, a mí se me hace padre, de alguna manera me gusta mucho innovar con nombres, pero ya habían hecho con el licuado una muy buena fama. Y luego entró La Suerte del Conejo con una voz muy interesante que es La Suerte del Conejo. Exacto, que ahí sigue el querido Juan Frese, a quien le mando un saludo. Exacto. Y yo dije, pues ya, o sea, licuado, ok, ya les gustó, a mí también me gustaba La Suerte del Conejo, pero ¿por qué deciden cambiarle el nombre? ¿De licuado a La Suerte del Conejo? Y luego de La Suerte del Conejo a... Mira, nunca he sido mucho de... Siento que de pronto los proyectos empiezan a repetirse. Y un poco sucedía esto. Circunstancialmente también estábamos en la mañana y lo que queríamos era llegar a más ciudades, lo cual solo iba a suceder si nos pasábamos a la tarde con La Suerte del Conejo. Entonces acabó Licuado a los 3 años, le iba muy bien. Era un programa que seguramente la gente que ahorita está alrededor de sus 30, tardíos 40, lo recordará bien, como ustedes, obviamente. Claro. Y de ahí, bueno, La Suerte del Conejo ya se fue a nivel nacional, nos fue muy bien en Querétaro, en Celaya, en Cancún. Hubo un momento en que creo que estábamos en el canal de la... Este canal que está en las televisiones donde cruzas el puente en Nuevo Laredo. Ajá. Entonces nuestro programa se oía ahí mientras esperaban que les dijeran que no podían pasar porque no traían sus papeles. Ahí se veía La Suerte del Conejo. Oye, pero era la misma gente básicamente, los que estaban básicamente al aire. Los dos primeros proyectos, sí, en el tercero ya no, y yo también un poco para irle cambiando, ir invitando gente diferente y que tuviera, hiciera diferentes cosas en los proyectos, pero los nombres son una cosa especial, siempre salieron como de churro y siempre nos fue muy bien con todos los nombres. Oye, pero además, si no entendí mal, o sea, no nada más estaban cambiando de nombre, sino que ahí en el rollo que traían en la dinámica de la estación... Era cambiar horarios y hasta el equipo, ¿no? O sea, sí, fíjate que justo Licuado, La Suerte del Conejo, Puerto Chipotle ya duró menos 2 años nada más, pero estos eran de los pocos programas que sí se mantenían por años. O sea, 3, 4 años tuvo La Suerte del Conejo y los demás programas generalmente cambiaban. En nuestro caso, el programa matutino y el de la tarde es lo que cambiaba menos, justo para poder tener tracción de todo lo demás. Pero todo lo demás iba cambiando. Entonces era una estación como que cambiaba continuamente. ¿Sería, todo. O sea, lo catalogarías tú para generalizar como programa de revista? Sí, completamente. No, programa de desmadre. De cotorreo, ¿no? Sí. Porque tampoco es que tuvieran una estructura tan fija y tan...
Yo trataba de que fuera un poco más serio, pero pues era una... Básicamente eran 3-4 personas platicando a gusto, ¿no? Era, siempre. Y de pronto aderezándolo con música. Exacto, sí. O con algún invitado que viniera por ahí. Obviamente, Gis y Trino estuvieron ahí varias ¿Hay veces. ¿Hay que usar ese formato para la chora? No, era un formato muy bueno. Pero sí. ¿Qué tal si ahorita después del corte platicamos de ese formato y la gente que conformaba tu equipo, Órale. Que los queremos mucho también, seguimos va, va, va. Ahí. Ahorita platicamos de ellos, a ver dónde andan. A un corte y platicamos con el señor Israel Pérez, señor Piz. Muchas gracias. Los que aquí estamos en Guadalajara. Estamos muy contentos de que esté en el programa el día de hoy. Hablamos del proyecto, de los proyectos del PIS de Israel Pérez, más que nada conocido, creo yo, por programas de radio, pero has incursionado en muchas cosas. Durante la pandemia hiciste, digamos, una entradita a la revista. ¿Qué es? ¿De podcast? ¿Televisiva? No, pues más bien, en ese momento fue como el stream. Cuando pasó lo de la pandemia, hace tantos años, como que de pronto hubo una efervescencia de lives y de streams y de todo mundo, los comediantes y todo mundo haciendo cosas en internet. Y yo, la verdad, después de haber hecho 9 años al aire en RMX y sin chamba, porque pues obviamente nos quedamos así, ¿de qué vamos a hacer? Me entró esta ansiedad de hacer algo y que pues me daba chance de poder desarrollar algo en vivo, que es lo que me gusta, como estar ahí del peligro, en la raya. Digamos, generalmente hablado, digamos. Hablado, sí. Y que pues, la gente esté viendo lo que está haciendo mientras está sucediendo, es lo que más me gusta. Se llamaba Peace Live. Y era el Peace Live porque un día abrí, o sea, dije, lo voy a hacer este miércoles y a ver qué pasa. Y lo hice justo en ese primero, fue Paco Huidobro y Trino Monero, y todos mis compañeros de RMX, justo de lo que estábamos hablando, o muchos de ellos, en una primera hora y en una segunda hora Trino con Paco, y funcionó muy bien. La verdad es que más que funcionara bien con la cantidad de gente, aunque le fue bien, era esta dinámica de yo poder seguir platicando con amigos, ¿no? A lo largo de tantos años, pues te vas haciendo de compas. Entonces los empecé a invitar y de empezar de un live acabamos con 30 y tantas emisiones y yo creo unos 400 invitados, mucho. Y era más un ejercicio propio de poder seguir creando algo en eso. Y eso un poco también pues me enseñó muchas cosas de lo que estaba sucediendo en el mundo digital, porque yo había dejado el radio ya hace algunos años. Me dedicaba a otras cosas, platicaba de cosas que tienen que ver más con carpinterías y escenografías y cosas técnicas. Y eso un poco me regresó a decir, oye, pues esto está padre. Y de eso, obviamente, pues hoy trabajo en una empresa que hace podcast. Revísenlo, Sonoro Media. Y entonces también eso. Un poco me pone en el lugar en donde hoy la parte digital pues está muy de moda con el audio, que es mi materia prima de trabajo de todo este tiempo. Y pues a generar cosas en podcast. Oye, ¿y cómo ves ahorita el podcast, el mundo del podcast, la industria, cómo ves en México? El podcast sí creo, de pronto dicen... ¿Es más futuro que presente o ya...? Es más, yo creo ciertamente, lo dices muy bien, es más futuro que presente, pero al final creo que todos los medios han tenido que sobrevivir a su presente para tener un futuro. Entonces, el podcast viene haciéndose desde hace muchos años, 17, 18 años en México, obviamente no había tenido este boom que tiene ahorita. Yo justo trabajé mucho con un amigo que hoy hace podcasts muy importantes para Spotify. Yo trabajo para una empresa que se llama Sonoro Media. Y pues bueno, en ese momento formé parte del podcast, lo dejé para seguir en el radio y hoy me parece que está pujante, es efervescente, es muy democrático, todo el mundo puede tener un podcast. No todos obviamente van a funcionar o van a tener unos números importantes, pero creo que el podcast tiene algo que... tiene lo que hacíamos la radio, que es, lo haces porque te encanta. Claro. Y porque estás diciendo algo que te interesa. Hay pasión. Y porque sí. Entonces, parte un poco, aunque suene hippie, del amor, de hacer y de comunicar algo y que nadie te está obligando. Aquí ya no tienes que decirle al director de la estación, oye, se me ocurrió un programa en el que podía. Aquí lo haces y se acabó y lo pones y lo escucharán 2 o 10 o 2 millones de personas. Sí. Pero es muy democrático. Entonces, eso está padrísimo. Tu programa, digamos,
antes del podcast, el programa tanto del licuado como la suerte o Puerto Chipotle, tenías un equipo muy interesante que son también mis amigos, entre ellos está Pada, está el Morris, Tiro, claro. Eran los originales y tú eras como digamos el que varias veces que fui a tu programa, el caimán. Estabas, no, pues estaba el tirano, el tirano. Estabas detrás del micrófono, sí. Pero eras el que ponías la música, eras el que dirigía el rollo y tenías se juntaban, me imagino, para en la semana vamos a hablar de esto cada no, día. No, fíjate que no, eso era lo era muy interesante. Sí, hacia los finales sí ya, porque mantener un programa durante 10 años, claro. Pues necesitas los primeros 2 o 3 años, pues obviamente llegas y a ver de qué platicas y conforme va, te vas profesionalizando. Creo que sí. Es hoy visto a la distancia, lo veo más como que te vas profesionalizando en muchas cosas. Hasta el en cómo, primero fue 1, 2, 3, vámonos. 1, 2, 3, vámonos. Ya todos habíamos trabajado juntos, nos conocíamos, éramos amigos. La verdad es que lo dices muy bien, Trino, hay una parte que a mí se me facilita mucho la parte técnica de trabajar con consolas, con computadoras, con audio, con diseño, con... Entonces era muy fácil para mí estar hablando y estar manejando una computadora y estar soltando cosas al mismo tiempo y haciendo de operador. Y eso ayudaba a que pues, todos mis compañeros tampoco se preocuparan por eso y pues ya también fluía todo de una manera mucho más orgánica, digámoslo, mucho más fluida, mucho más rápida. Pero el caso es que no nos poníamos de acuerdo. Y hoy creo que sí se necesita esta preparación. Justo lo platicamos para el Peace Live. Para el Peace Live sí escribía todo lo que iba a decir. No necesariamente lo decía así, pero tenía una escaleta y, guiones específicos de presentaciones de todo. Hoy creo que esa presentación sí es necesaria y que a lo mejor hubiera cambiado el destino de muchas cosas si nosotros lo hubiéramos hecho así. Pero mis compañeros daban también para decir mucha tontería sin que tuviéramos un guión o una escaleta. Una, o sea, todo el mundo traía. Pero yo tengo un... No sé si lo sepan ustedes dos, pero en el Peace Live, un día, el Peace invita a el Mago Frank y a su conejo Blas. Claro. Porque hay una historia detrás que es buenísima. Peace tiene un video que recuperaste por ahí y lo pusiste. Está en las redes. Así es. Pis yendo a En Familia con Chabelo cuando él tenías que 7 8 años, 8 años, 8 10 años. Yo. Qué maravilla. Qué buen documento. Y ganó todos ¿y lo los tienes? Se llevó sí, todo. Sí, está en internet, lo subí un día. Ajá. Y me fíjate, lo más chistoso de ese video es que me preguntaban, "¿Por qué tienes ese video?" Porque obviamente imagínate esto sucedió no, hace bueno. apenas 15 años, pero pero decía, "¿Por qué tienes un video de En Familia con Chabelo donde sales tú?" Pues bueno, mis tíos todos se dedicaron un poco a la comunicación y en casa de mi abuela había una de estas primeras grabadoras Beta. Claro. Entonces grababan todo, mis tíos trabajaban en Televisa o estaban en diferentes televisores y grababan muchísimos programas, entre ellos yo en Chabelo. El caso es que sí, justamente llegamos a un concurso que a lo mejor se acordarán, que es los candados de Gamesa. Gamesa creo que ya ni ¿qué existe, es eso? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Gamesa ¿sí? existe? Sí, claro. Ah, Gamesa. Pues los candados. Era un concurso donde había 3 candados en donde tú escogías 2 llaves y abrías con esas 2 llaves los candados. Te podías llevar uno de cada uno tenía su regalo. Había una que no abría nada y una que era la maestra. Entonces, de alguna manera, ahí búsquenlo en sí. YouTube. Agarré la maestra, abrí todas y me saqué todo. 3 bicicletas, wow. Una avalancha, un carro de remoto. No, nos huimos porque me acuerdo perfecto mi mamá diciéndonos, vámonos, porque en Chabelo te tenías te lo que va llevar. A Chabelo a la salida. Sí, pues... Lo dirás un poco de chía, pero no, es... Hombre. ¿Quién ganó? A ver, tú a la catafixia, tú a la catafixia, tú a la catafixia, porque era lo más llamativo, lo claro. más... Y mi mamá dijo... En Chabelo te tienes que llevar las alas, ahí te las sacas en la catafixia y consíguete un... Sí. Y no nos dejen aquí. Tus muebles troncoso cargando. Que son estos que estás sentado. Que son qué estos. Maravilla. Se los doné aquí. Sí, muchas gracias. Sí, sí, sí. Oye, yo tengo un smoking Macasaga de cortesía tuya, me lo pasó acuerdo, Trino. Sí, sí, sí. Sí, que, sí. Que lo mandó el Mago Frank, justo. Claro, claro. El caso es que pues, dijo mi mamá así como, vámonos haciendo menos porque aquí nos van a mandar a la catafixia y nos salimos con nuestros regalos. Y había ya chanchullo en la catafixia. Pues no había chanchullo, sino más bien decían, a ver, muchachos, ¿quiénes son los que están pero chidos pero sale aquí? Ahí en este video bueno, el muchachito aquel. Sí, el muchachito aquel. Raulito. En donde el Mago Frank lo lleva todo el concurso, 10 minutos de concurso. O sea, no escatimaban en... La tele es carísima, sí, pero tú dale 10 minutos a los candados de Gamesa. 8 minutos, o no, como 14 minutos debe durar el concurso. Yo lo edité para que durara 4, pero justo en el Peace Live puse este video y luego aparece el Mago Frank y cotorreamos junto con Cositas. ¿Cositas? Que seguramente la recuerdan, que también hacía manualidades en Canal 5. Fueron al Peace Live Show, los conseguimos y vio y pues platicamos ahí. Estuvo muy padre, que además era de mi cumpleaños. Debe haber sucedido en estas fechas hace... Sí.
2 años, 2020 o 2021. Sí, en septiembre. Septiembre, exacto. Ese fue tu llamado a los medios. Dijiste, yo de aquí quiero ser el próximo Chabelo. Exactamente. Sálvenme, ya estoy harto de cursar cuarto de primaria con mis hijas. Yo he visto varias veces tu video, porque me encanta ver a Pis de chiquito, pero es como de una... Está avispado desde chavito, estás como muy... O sea, nada de que se las los pero luces... Pero me lidié la de Can. La ves la de Can y yo... Pero tú ves... A ese pequeño inocente lo ves ahora con o sea, este... Ser maleado. O sea, viendo ese video, ¿reconoces al Pis actual? Sí, trinudo. Claro. Está igualito. Nada más sin barba y con pelito. Pero o tiene sea, los mismos ojitos. Tienes como esos ojitos como de... ¿No? Que de chiquito. De ilusión. De ilusión. Que es lo que tienes ahorita por exacto. Venir a la chora. Exacto. No, ahorita estoy que no lo puedo creer. O sea, me siento como la última vez que fui a Disney y a ver lo de Star Wars, ¿haz de cuenta? O sea, igualito. Tengo oye, esa... Vas a bueno, pasar la catafixia. Tenemos un juego que se llama Los Candados de Giz. ¡Ah! Ver, me ahorita. Encanta. Vamos, sí, sí, sí. Sí. Me han dicho, pero es de otra cosa, pero me han dicho sí. Que doloroso es, pero... Sí. Pero es que si no lo han visto, está en YouTube. Está entonces, en YouTube. Ahí entonces, ahí lo para poner buscar. Pis, tienen que poner P-E-E-Z, ¿no? Así es. Y es, Pis va así. Chabelo, creo se llama sí, o algo. Sí, Pis va es con divertido. Chabelo. Esa es la aventura. Es pero bueno, ya ves, desde chiquito me ha gustado la onda de andar bien. Ahí entre... El... ¿Pudiste entrevistar en el Pis Live a Chabelo? Nunca, lo buscamos. No. Porque sí. Nos llevamos muy bien con... Tuvimos un contacto ahí con su familia. Ajá. Y justo acababa de morir... Hijo, estaba tratando de acordarme quién, pero alguien de su generación y como ajá. Que pues no está muy triste ahorita y no va a hacer nada. Y en realidad no ha hecho ninguna entrevista ni nada. Ajá. Creo que anda por ahí produciendo películas, pero nada más. Así que Chabelo, donde estés, ven a la chora. Por favor. No nos quiere Chabelo, porque creo que salió en El Santos y no le gustó mucho. Que eso no sabía yo. ¿Sí? No, es que repetiste no? Lo de Luchuguín, que dijiste que era el único niño con varices. Es que es buenísimo que Chabelo decía, Héctor Lechuga, decía, a Chabelo, al único niño con varices. Y no le gustó ese chiste. No. Ya no le gustaba, pero... No, ya no le gustaba, pero es un personaje que obviamente se lo agarran de carrilla cada domingo que yo abro Twitter, viene Chabelo como ya no, sabes. Y ya es un meme, o sea, muere algún personaje famoso sí. Sale el meme que dice, esta persona, o sea, Chabelo vivió más que... O sea, que sí. Esta persona. Sí, ahorita ya nada más son Chabelo contra Keith Richards. A ver quién queda. Fin del mundo. Pero ese video, realmente, si tienen la oportunidad, véanlo ahora que regresen a su casa. Ahorita en la noche pónganlo y vean a Pis chiquito haciendo esto y con su avalancha y todo. Esos juegos, esa avalancha, todo lo que te ganaste, ¿todavía tienes algo o nada? No, ya nada. Ya, todo. Dicen que andas en tu avalancha por el eje vial. Me encantaría tener una avalancha. Fíjate, también. El otro día vi un anuncio de una y dije, le voy a comprar unas a mis hijas nada más para ver qué hacen los niños modernos con una avalancha. No me acuerdo ni cuánto costaba, porque, pero porque bueno. Creí que sí lo ibas a conservar porque tu papá tiene una... Eso estaba fantástico. Tiene una colección pero impresionante de toda la memorabilia de los Beatles. Sí, entre muchas otras cosas. Mi papá... Yo vengo de una familia en que, por un lado, mi mamá es alguien que se le da mucho las manualidades y las artesanías y ese tipo de cosas. Y mi papá es un melómano, guitarrista... Pero él pues, no fuma, no toma, nunca fue mujeriego, pero se gastó toda su fortuna en discos. Entonces, nunca hubo tanta fortuna, pero se gastaba lo que ganaba en discos. Entonces, su inmensa fortuna en discos. En mi casa hay un cuarto especial para todos sus discos. No sé, acetatos deben de ser 15 o 20 mil acetatos, ándale. CDs deben ser. Y hay tres partes especiales en su colección. La primera es la parte de los Beatles, que ajá. Es una colección muy grande de los Beatles, muy, muy grande, con outtakes, tomas, copias, no sé qué, muy, muy grande. La segunda parte es de comediantes. Tiene una gran colección de comediantes. ¿De stand-up o de sketches? No, de todo, o sea, de... Ah. Desde cosas Chaffy Kelly, quizá. Ah, maravilla. Cosas... Chichas. Todo. Okay. Cosas Jerry Lewis. En español, en inglés, latinoamericanos, Mi amigo el brujo de Loco Valdés. Yo creo todo. Hay una parte muy grande en estas. Y una tercera que es una colección muy grande de Chava Flores. Ah. ¿Ubican ustedes a Chava Flores? Sí, claro. Sí. El compositor. Y esta... Netamente chilango. Netamente chilango. Un cronista pues de la ciudad de los años 60, 70, yo creo. Que compuso canciones desde Pedro Infante hasta quien me digas casi cantó una canción de Chava Flores. De Chapultepec. Bueno, no ese es este... ¿Ese no es él? El tío Hermigio. El tío Hermigio. Herminio. Algo así. Y las rejas de Chapultepec. Las rejas de Chapultepec. Pero no, él es... ¿A qué le tienes cuando sueñas mexicano? Los gorrones. Claro. Sí.
Herminio, el tío Herminio. El tío Herminio. Vamos a ir a un corte, perdóname por cortar esto, sí, bien, pero vamos a un corte y ahorita seguimos platicando porque está interesantísimo lo del tío Herminio y regresamos aquí a La Chora TV. Estamos de regreso con Israel Pérez Piz. Estamos hablando de toda esta parte de tu papá coleccionista. Así y es. De el tío Herminio y de Chava Flores y los comediantes de esa época que hacían discos. Hacían discos. Era la manera antes un poco de era popularizar. Era el podcast de claro. Antes y obviamente pues me ha tocado un poco ver eso. Y se valora muchísimo, ¿no? Ver desde cómo se grababan estos... Creo que el primero que se hizo viral de esto fue Polo Polo, por decir algo, ¿no? Sí. Que de pronto sonaba en un tianguis y sonaba en el carro de tu tío porque tus papás no te dejaban oírlo. Pero sí, un poco los comediantes, muchos se subieron a la onda de grabar y de grabar sus propios shows. Chaffy Kelly. Yo tenía cassette de Chaffy Kelly que me grababan mis amigos y eran como underground porque... Pero había acetatos, ¿eh? Totalmente. Sí, claro. Acetatos, sí. Igual que de Chis Chas, uno norteño, no se llegaron, que tocaba ya canciones directamente peladas con groserías y todo. Ajá. Con norteñas, Tex-Mex, pues, ¿no? Sí, y, sí. Y el Lalo Guerrero. El papá de todos, pues, ¿no? Exactamente. ¿Es el de las ardillas? Sí, pero antes fue como una música de pachucos, los años 40, lo de Zoot Zoot, la película, era Lalo Guerrero, la música de él. Pero sí. Entonces, ¿sí ubicas ahí tu inicio de interés en el medio? Completamente. Sí, es que, te digo, creo que tiene que ver más con... Te voy a decir, la primera vez que yo supe que quería hacer algo así fue cuando entré a un antro. Y que vi que el güey que estaba poniendo música movía eso, yo tendría 15 o 16 años, y dije, quiero ser ese güey. ¿Pero entonces tú empezaste como DJ? Yo empecé como DJ. Ya, o sea, ese fue mi, o sea, yo con mi primer sueldo me compré una mezcladora y empecé como DJ. Ya. Y con la mezcladora dije, ay, a ver, esto se puede hacer programa de radio. En mi casa siempre se consumió mucho radio todo el tiempo, Radio 1000. ¿La Pantera? No, la Pantera era... Ah, bueno, sí, 590 también, ¿no? Era de Radio 1000, puede ser. Era, sí, pero era otra cosa, como 690 o un 590. Número. Pues, 590. Era la Pantera. Estamos hablando de tiempos prehistóricos. 80 y algo. Sí. Pues 80 y algo, ¿qué tendrías tú? Como 3, 4 años. Yo ya me estaba casando por primera vez. ¿En serio? Y yo estaba perfilándome a ser locutor, Gis, oyendo Radio 1000. Pero se oía mucho radio y... esta onda de ver que alguien ponía música y todo el mundo enloquecía, decía, oye, esto está padrísimo y me encanta. Y entonces, ya con la educación musical que decía, bueno, consume mucha música, ahora aplícala. No fui locutor al principio, todo el mundo queremos ser locutor al principio. Empecé haciendo productor porque también se me daba. Entonces también, pues empecé a entender cómo se movía la técnica del radio. Entonces también ya luego me fui a ser locutor y ahora con lo de los podcasts, pues obviamente se me facilita. Pero tú empezaste tras bambalinas y aprendiendo todo. Completamente, sí. Ahora sí que los resortes y los engranes. Las consolas y editando en cintas y viendo cómo se hacía. Y digamos, viendo el panorama, futureando, ¿sí crees que va hacia allá? O sea, hacia el mundo podcast. Hay algo importante que siempre menciono que me parece que es lo que va a regir. Creo que todo va tendiendo a que sea oído y hablado, es decir, a Siri le hablas, a no sé qué le hablas, y Alexa le hablas, te van manejando y tú vas oyendo, no necesitas tener la mirada fija. Sucede lo que el radio, solo que aquí es sobre demanda, entonces tú puedes oír cuando quieras, es un idioma diferente, la gente se está especializando a hablar este idioma de audio, cosa que está padre, los chavos también están entrados, los grandes, sí siento que en el podcast hay hoy una oportunidad importante, inclusive para hacer ficciones. Lo que antes conocíamos como radionovelas. Claro. Justo en Sonoro hay una que hicimos por poner algo, Toxicomanía, con Luis Gerardo Méndez, que se convierte ahora en película. Con Paramount Plus la compra y dice, bueno, vamos a hacer una película con este podcast. Y entonces se convertirá en película en su momento. Y como eso, pues hoy hacemos... series con Tenoch o con Martí Gareda o con... Y entonces empieza a tener esa importancia el medio del... Oye, pero finalmente... qué lástima, perdón, Navarro, pero es que se nos acabó el tiempo. No, tenía una gran pregunta. Íbamos a revelar todo este misterio. Iba a empezar lo bueno. A decirles cómo iba a funcionar su podcast ahora sí que lo llega mucha gente. Te íbamos a pedir consejos ya claves. Perdón, Piz, pero es que no me estoy despidiendo porque queremos que te quedes a otro programa. Órale. Aquí porque quiero que conozcas un señorón que es Cornelio. Ya estoy. A Cornelio García.
decía, pero te agradecemos muchísimo. No, hombre, gracias a ustedes. Y estamos pues, en la plática para seguir hablando de podcast y amigos, demás. Viene la verdad absoluta de los podcasts muy pronto. Muchas gracias. La segunda parte. Gracias. Acuérdense que canal de YouTube, ahí estamos. Ahí van a ver la entrevista completa con el señor Piz, señor Navarrete, señor Pelón. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Piz. Estamos de paso en este mundo. Vamos a morir.